Miércoles 10 de julio del año 2019, vamos a una hora de completa información. Muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía en Noticiero Hechos. Carla Carranza, bienvenida. Bienvenido Raúl Hernández, buenas tardes El Salvador. Listos para empezar esta entrega con nuestros titulares, bienvenidos. Tras varias horas de búsqueda, fue localizado y recuperado el cuerpo del motociclista quien fue arrastrado por una corriente en Santa Tecla. Una joven fue asesinada esta mañana en una colonia de San Salvador, pero las autoridades destacan una reducción de homicidios. Solo este martes se registraron dos hechos violentos. Los ministros llegaron a la Asamblea Legislativa para presentar sus informes de labores. Le tenemos todos los detalles. Una cifra alarmante. Más de 235 mil personas huyeron de sus viviendas en los últimos dos años a causa de la violencia, según reveló un informe de la Mesa contra el Desplazamiento Forzado. En el ámbito internacional, la crisis migratoria hacia los Estados Unidos ha llevado al Congreso a realizar audiencias para analizar la situación en las fronteras. Iniciamos esta emisión saludando a los equipos de Noticiero Hechos que se han desplegado en distintos puntos. Iniciamos con el periodista Nelson Quinteros, quien se encuentra en un hotel capitalino de San Salvador. Él nos va a informar en los próximos minutos sobre un informe de desplazamiento forzado. Además, con Ingmar Batres vamos a comentar sobre lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa, donde llegaron los ministros para rendir su informe de labores. Estos y otros hechos a continuación. Iniciamos con los hechos. Luego de 19 horas de búsqueda fue localizado el cadáver de un motociclista quien fue arrastrado por una corriente de agua tras fuertes lluvias que se registraron en las últimas horas. Fueron los agónicos momentos que vivió Eduardo Paniagua, quien fue sorprendido por una corriente de agua que generaron las lluvias registradas durante las últimas horas. Según testigos, un grupo de motociclistas esperaba que bajara la intensidad de la lluvia, resguardándose en un paso a sobrenivel en el kilómetro 15 de la carretera panamericana. Paniagua llevaba en la moto el producto que comercializaba. Su venta del día era arrastrada por el agua y en su intento por recuperarla fue succionado por un tragante sin tapadera. Desde ese momento iniciaron labores de búsqueda. Se pararon la búsqueda por el clima y por la poca visibilidad que había. Se iba a reanudar ahora a las 8 de la mañana para continuar con todos los cuerpos de socorro en la búsqueda. Este miércoles temprano por la mañana, familiares decidieron no esperar más e iniciar nuevamente la búsqueda. A 2 kilómetros de distancia, de donde fue succionado, yacía el cadáver de Eduardo. Ya nos íbamos, no lo habíamos visto. Ya nos íbamos porque el señor que nos ayudó a... El que conoce esta zona. ¿Cómo dedujeron ustedes que podría estar en esta parte de acá? Porque por ahí arriba encontramos la chumpa que él andaba. Y, ¿a qué distancia de acá? A donde caen las tuberías. Exactamente donde caen las tuberías creo que las encontramos. De inmediato llamaron a los cuerpos de rescate quienes se hicieron presentes a la zona, en las inmediaciones de la residencial Alpes Suizos 2 en Santa Tecla. Un familiar de ellos recibió la llamada a eso de las 7 de la mañana, recibió la llamada donde ya habían encontrado el cuerpo, ya habían localizado el cadáver de la persona. Entonces nosotros nos dirigimos y nos comenzamos a ubicar con las personas que andaban ya buscando lo que es el cuerpo aquí en el río. En ese momento nos informan de que ya habían localizado a la víctima, nos hicimos presentes al lugar y igual se informaron a la institución para que apoyaran con equipo de primera respuesta para hacer el rescate del cuerpo. Eduardo Paniagua era el sostén de su familia. Ahora deja 3 hijos en la orfandad. Este caso deja en evidencia la necesidad de obras de mitigación y mantenimiento en la red de desagüe de la zona metropolitana. Para los próximos días se podrían generar más precipitaciones debido al paso de una onda tropical. Autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para tomar las medidas de precaución. Con imágenes de Roberto Martínez, Antonio Valladares, Noticiero Hechos.
Y en más información, una persona fallecida dejó un accidente de tránsito sobre el kilómetro 52 de la carretera que conduce a Santa Ana, en la entrada del caserío El Jocote, antes de llegar al Congo. El conductor de una camioneta, identificado como Jonathan Contreras, de 32 años de edad, después de impactar con la parte trasera de una rastra. El cuerpo quedó atrapado al interior del vehículo, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de socorro para rescatarlo. La causa principal del accidente, pues, es la velocidad inadecuada, ¿verdad?, a la cual, pues, viajaba el conductor del automóvil. Como les vuelvo a repetir, producto de dicho accidente, pues hubo una persona fallecida, que es el conductor del vehículo automóvil. ¿Solo él iba en el vehículo? Solamente él se conducía en el vehículo. ¿Se conducía hacia el trabajo? Según versión de los familiares, pues se conducía hacia San Salvador a dejar una mercadería. En más información, organizaciones sociales dieron a conocer cifras alarmantes sobre el desplazamiento forzado en los últimos años, principalmente a causa de la violencia. El periodista Nelson Quinteros nos tiene los detalles. Adelante, Nelson. Buenas tardes, compañeros en el estudio. Set, amigo televidente que se informa a través de Noticiero Hechos Tarde. Comentarle que hoy la Mesa contra el Desplazamiento Forzado presentó el informe titulado Lo que El Salvador no reconoce, el cual contempla que al menos 235 mil personas han sido víctimas de desplazamiento forzado solo en el año 2018. Pero los detalles en la siguiente nota. La violencia es la principal causa del desplazamiento forzado en El Salvador. Así lo reveló un informe de organizaciones sociales. En los últimos dos años, al menos 235.700 personas fueron víctimas de desplazamiento. La mayoría optó por buscar otras fronteras, siendo los principales destinos Estados Unidos y México. Que los tipos de violencia recurrentes son amenazas, homicidios, desapariciones, ataques armados, violencia sexual contra mujeres y o acoso provenientes tanto de grupos en conflicto con la ley y asimismo de agentes estatales. Estos datos se unen a los casos atendidos por organizaciones de la Mesa contra el Desplazamiento Forzado, que entre 2017 y 2018 atendió un total de 483 casos. El 59.83% fue en la zona central del país, el 11.59% en la zona paracentral, el 8.28% en el occidente del país y en la zona oriental de un 5.59%. Dicen que la solución debe de ser integral y entre ejecutivo, legislativo y judicial. Es importante que el nuevo gobierno le dé la importancia que tiene la atención a las víctimas y de manera particular a las víctimas de desplazamiento forzado. Segundo, un llamado a la Asamblea Legislativa en cuanto a que, a la brevedad posible, apruebe el marco legal necesario para la atención a las víctimas de desplazamiento forzado. Pero a los datos anteriores se le suman las estimaciones que hacen estos grupos sociales, debido a que en los últimos 18 años registran 71 mil muertes violentas y 40 mil privaciones de libertad, cifras que se asemejan a las del conflicto armado de la década de los 80. Y el problema de la inseguridad y el problema de la violencia social no se ha resuelto. Tenemos una cifra casi equivalente a las muertes durante el conflicto armado y no se ha logrado resolver el tema de la violencia social. Esperan políticas públicas para prevenir este flagelo, que tiene como principal consecuencia la desintegración familiar y afectaciones a la economía del país. Es parte de la información que se ha generado en las últimas horas y que los miembros de la Mesa contra el Desplazamiento Forzado han brindado. Con este informe, ellos aseguran que tienen como finalidad dar a conocer los tipos de violencias recurrentes que llevan a que se dé este fenómeno. Estamos hablando del desplazamiento forzado en El Salvador. También hicieron el llamado para que los tres órganos del Estado, o mejor dicho, los tres poderes del Estado, se involucren ante este fenómeno. Compañeros, con esto vuelvo nuevamente con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Nelson, por tu reporte. Importante tema, el desplazamiento forzado en el país a causa de la violencia.
Y en más temas, una mujer identificada como Sofía Nicole Guzmán, de 23 años, fue asesinada en las últimas horas en la colonia El Chamico, ubicada en la calle El Volcán de San Salvador. Según versiones de las autoridades, el compañero de vida habría cometido el crimen por supuestamente problemas de pareja. Después de cometer el crimen, huyó del lugar. Y el muchacho lechero es Jorge Luis Salazar Melara, de 22 años. Jorge Luis Salazar Melara, de 22 años. Bicho. Pero está una hipótesis de que él pudo haber sido. No, él fue, está confirmado, él lo aceptó. ¿Cuántos años, perdón, el muchacho? De 22. Cuando dice él lo aceptó, pero no lo han capturado. No. Le mandó un audio a la mamá. Ah. Le mandó un audio a la mamá y le dijo que la perdonara por lo que había hecho. Continuamos con más información. En su cuenta de redes sociales, el presidente de la República, Nayib Bukele, confirmó que por segundo día consecutivo en El Salvador solamente se registraron 2 homicidios. Recalcó que esto se da sin una tregua con las pandillas. Gracias a Dios se mantiene la tendencia, escribió el mandatario, quien además dijo que este día a las 8:30 de la noche hará la primera cadena de radio, televisión y también va a transmitir a través de Facebook Live. El tema central será el plan de control territorial. Y de hecho continúan las acciones de este plan control territorial. La policía y la Fuerza Armada buscan evitar que se sigan cometiendo hechos delictivos. Las labores de seguridad no se detienen. Incluso durante las noches, elementos policiales recorren las calles para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía. Son los mismos elementos de la Policía Nacional Civil quienes confirman la efectividad de las medidas implementadas por el gobierno. Se han estado dando violencia intrafamiliar y todo lo demás, que se han dado eventos de detención de sujetos por droga y por violencia intrafamiliar con lesionados de arma blanca. Y ahí, de parte de la delincuencia, solamente que han percibido la presencia policial y lo que han hecho, pues, darse la fuga, huir del lugar, pero sí, hasta ahorita no ha habido un mayor evento. En total son 17 municipios intervenidos con la fase 1 del Plan Control Territorial. Apopa se ha considerado durante décadas como una de las zonas donde más presencia de estructuras delincuenciales existe. Lo que es a nivel Apopa, todo el plan se está dando con buenos resultados, detenciones de sujetos que andan delinquiendo de mara y de pandilla. ¿Se puede decir que sí se está preveniendo el delito aquí en Apopa? Por el momento sí, se trata de cubrir todas las emergencias que se tira vía radial, telefónica, y sí, se le está dando cumplimiento. Agentes que viven en carne propia los riesgos de la lucha contra la criminalidad sostienen que durante los últimos 20 días, con el refuerzo en los patrullajes y los planes de prevención, la criminalidad va a la baja. Según cifras oficiales, durante los primeros meses de 2019 se registraban hasta 15 homicidios mensuales en Apopa. Ahora las atenciones son distintas, generalmente por violencia intrafamiliar, casos que son resueltos en el momento. Para el gobierno, es un logro que en esta semana solo se reportaran 4 asesinatos a nivel nacional. Se espera que al implementarse las primeras 6 medidas de las 7 que contempla el Plan Control Territorial, se reduzca el accionar delincuencial en todo el país. Con imágenes de José Delgado e información de Antonio Valladares, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Continuamos hablando de temas de seguridad. Precisamente en el tema del día abordaremos la problemática que afecta a la mayoría de salvadoreños que en muchas ocasiones han sido víctimas de la delincuencia en las unidades del transporte colectivo. Empresarios ya presentaron una propuesta de ley para combatir este flagelo, mientras que los daños psicológicos en la población van en aumento. Se identifican como miembros de estructuras delincuenciales. A mano armada, despojan de sus pertenencias a usuarios de distintas unidades de transporte colectivo. Su modo de operar es en pequeños grupos, quienes se aprovechan de la inseguridad y del accionar de las pandillas para cometer sus fechorías, catalogadas como delitos de oportunidad.
Según Genaro Ramírez, presidente de AEAS, las fechas de pago se incrementa el cometimiento de estos ilícitos. Este es un tema que va asociado al tema de la delincuencia a nivel general, ya que algo que se podría perfectamente mejorar tomando algunas medidas, haciendo uso de los avances de la ciencia y la tecnología que disponemos en este momento. Algunos empresarios han utilizado sus recursos para implementar medidas de seguridad y disminuir este flagelo, esfuerzo que hasta el momento no ha sido suficiente. Aseguran que es vital el apoyo del Estado, pero no han encontrado eco a las propuestas presentadas a la Asamblea Legislativa en un anteproyecto de ley donde se contempla la instalación de cámaras de seguridad, botones de pánico y un sistema GPS enlazado a un centro de monitoreo que aseguran pondría fin al cometimiento de estos delitos. Yo te puedo garantizar en un 100% la seguridad dentro de una unidad. Puedo poner dos hombres armados, o sea, a contratar seguridad, pero eso tiene un costo. ¿Quién lo va a pagar? Es algo que no nos compete como transportistas resolver un problema de seguridad cuando es el Estado salvadoreño el que esté obligado a brindarle la seguridad, no un pequeño grupo como lo del Citran, ¿verdad? Como lo ha estado haciendo con el Citran, ¿verdad? Sino que al 75%. De los ciudadanos que se transportan en el transporte colectivo. Mientras tanto, los usuarios siguen siendo los principales afectados. El miedo los embarga al transitar por zonas de alta peligrosidad. Esperan que con la presencia de los agentes policiales, el cometimiento de este tipo de delitos disminuyan. Que anduvieran más los policías ahí cuidando, ¿verdad? Para que no hayan más asaltos. En las fechas de pago aprovechan hacer eso, ajá. Claro, porque uno se sube los buses con el temor, ¿verdad?, de que lo puedan asaltar, que si le suena el teléfono y va alguna emergencia, uno le da miedo contestar por lo que ha escuchado. En ocasiones también han sido víctimas de agresiones verbales, físicas y sexuales. Esto tiene un impacto negativo en la conducta de las personas, creando miedo, estrés, ansiedad que incluso se manifiestan en reacciones corporales. Con el tiempo, esto puede generar una psicosis colectiva, según la psicóloga Vanessa Cornejo. La mayoría de las personas lo que sufre en ese instante es sudoración, palpitaciones como taquicardia, también sufre de como que se le corta la respiración y le cuesta respirar, se pueden marear, algunas personas desmayar. Deja de disfrutar ciertas cosas que pasan en su vida por estar con ese pensamiento de qué es lo que va a pasar, que tengo que estar preparado. Hay que estar listo si esto pasa, voy a actuar de esta forma. Entonces, como que la vida te pasa y tú estás siempre en ese hecho. Las autoridades esperan que la implementación del Plan Control Territorial y los dispositivos vehiculares sean acciones disuasivas para disminuir el actuar delincuencial y regresar la tranquilidad a la ciudadanía. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y en más hechos, habitantes de la Asociación Agropecuaria San Miguelito de Santa Ana se encuentran en alerta ante la amenaza de desalojo en el lugar. El periodista Ernesto Cornejo visitó la zona y nos cuenta más en la siguiente nota. Estas familias se han convertido en presa de la incertidumbre, pues sobre ellos pesa una orden de desalojo dado por una juez de Santa Ana, quien les informó de la noche a la mañana que deben de abandonar el terreno donde han vivido por más de 30 años, pues el verdadero dueño está reclamando esas tierras. Versión que fue desmentida por los lugareños, pues aseguran tener la documentación que los acredita para poder estar en el lugar. Pues supuestamente han dicho de que hay un dueño, como les repito, pues un dueño fantasma que había aparecido pues para allá por una empresa corporesa que supuestamente aquí en El Salvador, pues yo trabajo en los 14 departamentos con mi trabajo que tengo pobremente, pero ando conociendo y nunca he hallado esa empresa. Ahora pues dicen que aparece en Aguachapán, pues algo raro de que para mí, pues como les repito, yo camino y camino y no he visto esa empresa. Los habitantes por su parte lamentan que en las últimas horas agentes de la UMO han ingresado al lugar para botar varias casas, dejándolos en la intemperie. Pasar
debajo de las tormentas. Ayer hubo una tormenta terrible con un huracán y todo, y nosotros teníamos todo afuera ya tirado. Como puede ver, todas las otras familias les metieron la máquina y quedaron ahí botadas sus cosas. Allá en aquella parte de allá tienen un poco de láminas, camas, todo lo que le sacaron a la pobre gente, porque hay gente que andaba trabajando. No se esperaron. Son más de 60 familias las que se encuentran en riesgo de perder todo. Hacen un llamado a las autoridades del gobierno central para que les ayude a resolver esta situación lo más pronto posible. Con imágenes de Erika Alfaro, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Hacemos nuestro primer corte, regresamos en unos minutos con más información. Vamos a ir hasta la Asamblea Legislativa con Ingmar Batres para que nos cuente qué dijeron los ministros hoy en su informe de labores. No los cambien. Gracias por continuar en Sintonía Noticiero Hechos. También aprovechamos la oportunidad para saludar a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en nuestra página de Facebook, donde también estamos haciendo la transmisión en vivo. Recuerde, Noticiero Hechos Más nos busca. Si aún no nos sigue, aparte de las transmisiones en vivo de cada emisión de Noticiero Hechos, también hay actualización constante de las noticias de última hora debidamente confirmadas. Gracias por estar ahí. Vamos a enlazarnos en este momento con el periodista Ingmar Batres, quien se encuentra en la Asamblea Legislativa, donde han llegado los ministros del gobierno para presentar un informe de labores. Adelante, Ingmar, te escuchamos. Muy buenas tardes, compañeros. Estamos en la Asamblea Legislativa. Así es, la Administración Pública y el Ministerio Público rindieron su informe de labores ante los diputados. El informe de labores correspondiente al año 2018 y 2019. Los ministros se enfocaron los últimos, prácticamente el último mes que ha desde que asumió la nueva administración. Ministro de Hacienda, el Ministro de Justicia y Seguridad, Ministra de Turismo, y así fueron pasando uno a uno frente a los diputados. Estos informes los reciben los diputados y luego los analizan en las comisiones correspondientes. Uno de los anuncios que se hizo, lo hizo Rolando Castro, Ministro de Trabajo. El Salvador enviará a personas a trabajar a Estados Unidos de manera legal a través de un convenio que se firmará con la embajada norteamericana acá en El Salvador. ¿De qué se trata? Escuchemos a continuación al ministro de Trabajo, Rolando Castro. Vamos a firmar en los próximos días con la embajada de los Estados Unidos de un programa que nos permita que nuestros trabajadores viajen a Estados Unidos de forma legal, con visa. Y nos proyectamos entre 1.500 y 10.000 personas enviar a los Estados Unidos con visa de trabajo, donde se le garantice salud, donde se le garantice educación, alojamiento, trato digno y la garantía de que cuando terminan los intervalos de los proyectos de trabajo, regresa un mes y luego lo enviamos de nuevo. Vienen las palabras del ministro de Trabajo, Rolando Castro, sobre esta iniciativa, de la cual se darán más detalles en los próximos días. Otra institución a que habló con los medios de comunicación fue el viceministro de Educación. Noticias para el Magisterio Nacional: en los próximos 30 a 40 días estará un proceso de auditorías para reportar supuestas anomalías que se encontraron en la designación de directores departamentales y también directores nacionales de educación. Siguen trabajando, pero de manera interina. Escuchemos a continuación qué es lo que dijo el viceministro de Educación respecto a este tema que le estaremos dando seguimiento. Se está pidiendo que todos los consejos de directores, los sistemas integrados y toda la organización que existe proponga candidatos que reúnen un perfil determinado, y va a haber una empresa consultora o personas ajenas, digamos, al ministerio, que van a hacer una evaluación y una definición, digamos, para proponer los candidatos idóneos, y esos van a ir a votación en las asambleas departamentales. O sea, queremos traer el proceso desde abajo. Por eso nos hemos tardado, porque no queremos que de nuevo nombrar así por dedo, como se suele decir. Bueno, en las palabras del viceministro de Educación, y en este informe, los últimos que
comparecen ante los diputados es el Ministerio Público. Estamos hablando de Procuraduría General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y Fiscalía General de la República. El representante de esta última institución, Raúl Melara, dijo que están trabajando en una ley de probidad, en una iniciativa de ley de probidad entre Corte Suprema y Fiscalía General de la República, entre otras instituciones. Hablando también de desaparecidos, dijo que se reciben en la Fiscalía General de la República 8 avisos diarios por personas desaparecidas. Recordemos que el fiscal también está impulsando una unidad para que pueda trabajar la Fiscalía General de la República y resolver este problema. La sesión plenaria ya era un punto único. Mañana hay sesión plenaria a las 10 de la mañana, pero antes, a las 8:30, Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto se reunirá. Probablemente el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, venga a explicar de dónde saldrá el financiamiento de los 91 millones de dólares que se usará para la fase 2 del Plan Control Territorial. Eso es lo que ha acontecido acá en la Asamblea Legislativa. Mañana más detalles de lo que ocurra acá en el Parlamento salvadoreño. Y estaremos pendientes entonces, Sigmar, de qué pasa con ese financiamiento y si se aprueban esos 91 millones de dólares para seguridad. Gracias por tu informe a esta hora. Buenas tardes. Buenas tardes. En más temas políticos, la exdirectora del INJUVE, Jamie Muñoz, se defendió de los señalamientos realizados por la actual directora de esta institución. Hablamos de Marcela Pineda, quien en calidad de ciudadana solicitó a la Corte de Cuentas de la República realizar una auditoría a la institución al supuestamente detectar algunas irregularidades en erogación de fondos a los beneficiarios del programa Jóvenes con Todo. Que conforme a ese proceso sostuvimos una reunión con auditores de la Corte de Cuentas, la cual tengo una copia en este momento. Es una acta donde verificaron el informe de transición si contenía la información de la guía, revisando folio por folio. Esta acta se hizo en presencia de las jefaturas del Instituto Nacional de la Juventud y fue firmada por dos auditores de la Corte de Cuentas que llegaron a nuestra institución, el licenciado José Alfonso Salinas y Manuel de Jesús Candray Santos. Este mismo informe lo tiene en su despacho la actual directora del INJUVE. Yo quiero hacerle un llamado para que ella, junto a su equipo, se den la tarea de revisar el informe de transición para que puedan conocer la institución. Y las diferencias entre los miembros del partido Arena continúan. Como estaba previsto, 4 de sus diputados comparecieron ante el Tribunal de Primera Instancia del Instituto Político por supuestamente violar los estatutos. Llegaron acompañados de sus abogados, Milena Mayorga, Gustavo Escalante, Arturo Magaña y Felisa Cristales, fueron citados por el Tribunal de Primera Instancia del Partido Arena. Aquí lo que está pasando es que el miembro del ex COENA, del COENA en transición actualmente, parece que se sienten de una u otra manera ofendidos por las posiciones que algunos diputados tomamos, promoviendo, por ejemplo, los cambios que hoy ya se están dando cuenta. Me acusan de que he perjudicado, he dañado la imagen de algunos dirigentes del partido, la imagen de mi partido, porque les incomoda que les diga la verdad, les incomoda que les diga que han sido partícipes en el pasado de actos de corrupción, que han recibido sobresueldos. Los parlamentarios son acusados por la Comisión Política del partido de conductas indebidas y transgredir los estatutos. Desde hace semanas no tienen permitido el ingreso a las reuniones de fracción. Es un proceso arbitrario, es una demanda más bien como juicio político y mediático. Pero no solamente que es injusto, sino que también es arbitrario. Todo lo que he hecho ha sido con la intención de cambiar mi partido, de cambiar las cosas que están mal. Si las cosas no estuvieran mal, pues hubiéramos ganado las elecciones y no fue así. Entre las posibles sanciones del tribunal está inhabilitar a los parlamentarios por 3 años. Una especie de castigo, 3 años, y entonces esto indicaría que yo no podría inscribirme para participar en un proceso interno para ganar una casilla y participar en el proceso del 2021. Aunque nos llegasen a expulsar, tengo entendido que la sentencia de la sala es bien clara,
que nosotros no podemos participar en el periodo siguiente, siempre por el mismo cargo, por otro partido político. Desde las pasadas elecciones presidenciales han quedado al descubierto diferencias entre los miembros del tricolor, diferencias que incluso llevaron a Mauricio Interiano a renunciar a la dirección del partido. Mientras sus miembros esperan el desarrollo de las internas, los señalamientos de corrupción continúan. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Hay un importante avance en la remodelación del Parque Cuscatlán y ya está en su fase final. Hoy el presidente de la República, además del alcalde de San Salvador y otros funcionarios, realizaron una visita. Para conocer más, hacemos un enlace con el periodista Ernesto Cornejo. Adelante. En su última fase se encuentra el Parque Cuscatlán y hasta este lugar llegó el presidente de la República acompañado del alcalde de San Salvador y la embajadora de los Estados Unidos, como también los cooperantes que han hecho posible la remodelación de este lugar. Escuchemos parte de las declaraciones de lo que se tuvo en torno a esta construcción. Pero se está dando muchos frutos. Y con el plan que hemos ejecutado y con la colaboración que hemos tenido de varios actores, como Howard Buffett, estamos reduciendo la inseguridad. Y estoy seguro que si las tendencias se mantienen en El Salvador, No va a ser el país más inseguro del mundo, como llegamos a ser en algún momento, sino que va a estar entre los 50 países más seguros del mundo. Y cuando hablamos sobre qué está logrando en este lugar, es increíble de pensar que hace 2 años, 3 años, eso realmente era un sueño. Un sueño que muchos, incluyendo una par de conversaciones, Selena, que pensamos en algún momento que era imposible. Los inversionistas también anunciaron que para que se concluya con esta fase, invertirán otros 5 millones más. Por supuesto, esta información usted la va a conocer a detalle en nuestra próxima emisión de Noticiero Hechos. Regreso a la señal desde el Parque Cuscatlán hasta los estudios principales. Pasen buenas tardes. Buenas tardes, Ernesto, por tu informe desde el Parque Cuscatlán. Hacemos una nueva pausa, pero ya regresamos con Noticiero Hechos. Volvemos con más información. Ahora le presentamos las denuncias de la población en nuestra sección Hechos en tu Comunidad. Denuncian daños en el paso peatonal de la 87 Avenida Norte y calle El Mirador en la colonia Escalón de San Salvador. Según los afectados, tras la caída de un árbol, parte de la acera quedó en mal estado, al punto de originar una cárcava. Las personas que transitan por el lugar dicen temer al hundimiento, por lo que solicitan la urgente reparación. En otras noticias, el Ministerio de Obras Públicas colocó una nueva tapadera en una alcantarilla ubicada en la calle Francisco Menéndez del barrio Santa Anita de San Salvador, exactamente frente a la estación de Cuerpo de Bomberos. La estructura metálica habría sido hurtada por personas que se dedican a comercializar metal. Ya fue restablecido el servicio de energía eléctrica a los habitantes de la residencial campestre ubicada en la zona de la colonia Escalón. El corte energético se debió al cambio de postes en el sistema eléctrico para mejorar el servicio. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Para conocer la información de las condiciones del clima para las próximas horas, hacemos un enlace hasta el Ministerio de Medio Ambiente con Saúl de la O. Adelante con la información. El pronóstico del tiempo para este día de miércoles es el siguiente. Hoy estamos observando el acercamiento de una onda tropical al plano caribeño de Nicaragua. Parte de esa humedad estaría llegando al territorio nacional al final de la tarde y las primeras horas de la noche, acumulándose en algunos sectores de la franja central y norte del país, donde esperamos precipitaciones de ligeras o moderadas. Esta onda tropical pasa en su totalidad el día de mañana, generando precipitaciones un poco más importantes. Por esta razón, los cielos van a estar con nubosidad dispersa durante el día y de medio nublado a nublado por la noche y la madrugada. La temperatura siempre se mantiene cálida para hoy, en la zona oriental con valores cercanos a los 38 grados, zonas costeras 33 y los más interiores 31, 32 grados centígrados. Mientras por la noche las temperaturas estarán un poco frescas con valores entre los 18 y 20 grados centígrados. Estas son las condiciones atmosféricas para este día miércoles. Gracias, Saúl, por este reporte. Sin duda, también es importante acatar las recomendaciones de las autoridades.
Y a propósito, en alerta se encuentran los habitantes de la zona costera del país ante las intensas lluvias que provocaron una serie de inundaciones. Las intensas lluvias que se han registrado en las últimas horas en el territorio nacional han provocado una serie de inundaciones en negocios, viviendas y calles de la Bocana de San Diego en el departamento de La Libertad. Los habitantes del lugar han mostrado su preocupación, pues cada invierno tienen que atravesar esta situación, porque según ellos hay poco interés por parte de las autoridades por hacer obras de mitigación en la zona. Por lo menos anoche, toda la noche llovió, va. Fue una creciente que rebalsó y salió a la calle ahí, pues va. Ya es de todos los años que esto ya esté. Así es, va, que la Bocana se abre. En el invierno, cuando ya no, los ríos ya no echan crecientes, ya no echan agua, el mar la tierra. Volvemos al otro año, volvemos a romper nosotros. Igual así, igual, todos los años, ¿verdad? Ellos, por su parte, dijeron estar preparados ante cualquier emergencia que se pueda registrar en las próximas horas. De ser necesario, evacuarán la zona. Esto ante los pronósticos que ha dado el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la que se esperan más lluvias para el territorio nacional. Con imágenes de Erika Alfaro, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Ponga atención a la siguiente información. Es cierto que todos somos iguales, pero tú puedes brillar con luz propia. La Escuela RSM te invita al taller de imagen personal y profesional el próximo sábado 13 de julio. Donde aprenderás cómo crear tu marca personal, lenguaje corporal, códigos de vestimenta y más. Con la asesora de imagen internacional, Claudia Merino. La inversión es de $75 y el cupo es limitado. Más información al 2560-1211. Damos un corte, regresamos en unos minutos con más información. No nos cambie. Iniciamos con el recorrido internacional. En las últimas horas fueron sepultados los restos de la joven guatemalteca quien falleció en el desierto de Arizona cuando intentaba llegar a los Estados Unidos. La noticia ha generado conmoción a nivel nacional, no solo por la crisis humanitaria que se vive durante las últimas semanas, sino porque se trata de una mujer de apenas 20 años que falleció en el desierto buscando el anhelado sueño americano. Su historia, como ya fue dada a conocer, inició cuando en compañía de su esposo, Alexander Gómez, viajaron de manera ilegal hacia los Estados Unidos. Pese a que ambos lograron cruzar la frontera, Victoria Méndez Carreto no soportó las condiciones del viaje y se cree que sumado a las altas temperaturas del desierto de Arizona, la falta de alimentos y deshidratación provocaron su muerte. El viaje lo iniciaron el 26 de mayo y 20 días más tarde ella perdió la batalla. Según el reporte de la patrulla fronteriza, fue su mismo esposo quien solicitó ayuda para rescatar el cuerpo de su pareja el 14 de junio. Desde entonces, los trámites para repatriar sus restos mortales iniciaron y al cabo de casi un mes, su cuerpo regresó a su natal, San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, pero en una caja de madera. A Victoria, yo creo que ella pensó de estar en otro lado, pero lamentablemente se encontró con la muerte. ¿Cómo era ella? ¿Quién era ella? Cuéntanos un poco sobre ella. Pues ella es una persona humilde, sencillo. Yo creo que siempre y cuando acá en Guatemala uno trata la manera de salir adelante, pero lamentablemente encontró otro camino. Sus familiares y amigos vivieron durante días la agonía de tener lejos el cuerpo de Victoria. Ayer realizaron la ceremonia de vela en las afueras de su vivienda y hoy se enfrentaron al último adiós. Mientras el panorama en este lugar sigue siendo de luto y dolor, Alexander Gómez, su esposo, permanece detenido en los Estados Unidos, quizá deseando estar en Guatemala para poder despedirse de la mujer que un día juró amar en el altar.
Continuamos con más información internacional. En Barbados continúa el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y también la oposición representada por Juan Guaidó para resolver la crisis en Venezuela. Para conocer qué hay de nuevo al respecto, vamos a enlazarnos con la periodista Celia Mendoza de La Voz de América. Adelante. Este miércoles se espera que inicie la tercera jornada de esta semana de diálogos, la tercera reunión que se adelanta entre los miembros del gobierno interino de Juan Guaidó y los representantes del gobierno en disputa de Nicolás Maduro después de dos reuniones en Oslo, Noruega. Durante esta sesión se han mantenido los detalles absolutamente cerrados a los medios de comunicación y las partes se han negado a hacer declaraciones mientras no haya ningún tipo de comunicación oficial. Por ahora se sabe que se adelantan estas negociaciones debido a las declaraciones de Nicolás Maduro y también se ha hablado acerca de los 6 puntos fundamentales de las mismas, dentro de las cuales se incluye las elecciones verificables bajo un nuevo Consejo Nacional Electoral, algo que mencionó el presidente encargado Juan Guaidó durante entrevista con una radio en Colombia, en la que insistía que no podría haber ningún tipo de proceso verificable si esto no sucedía, lo que llevaba a pensar de que estas negociaciones se dirigen a establecer un camino para que esto se dé lo antes posible. También se habla acerca del cese de la Asamblea Nacional Constituyente y el regreso del chavismo a la Asamblea Nacional, algo que sería una victoria del mecanismo de Oslo manejado por el gobierno de Noruega, que al parecer y de acuerdo a informes que llegan desde Caracas, habría convencido a Nicolás Maduro para que adelante esta iniciativa. Se habla de por lo menos de 9 a 12 meses para las elecciones presidenciales, determinar si Nicolás Maduro está o no dentro de estas elecciones y hablar acerca del tema económico y en especial de las sanciones. También habría información acerca de la posibilidad de que se hubiera tocado el tema del reporte de Michelle Bachelet durante estas negociaciones, lo que habría generado tensión entre las partes. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Barbados. Gracias, Celia, por tu informe sobre este diálogo en Venezuela. Más información en el siguiente resumen internacional. La canciller de Alemania, Angela Merkel, sufrió por tercera vez en un mes temblores en un acto público. El hecho ocurrió durante la visita oficial del primer ministro de Finlandia, Antti Rinne. Al igual que en las ocasiones anteriores, la política manifiesta estar bien de salud, pese a los incidentes ocurridos en los últimos días. Una severa tormenta inundó las calles de Nueva Orleans, Estados Unidos, este miércoles. Las autoridades advierten a la población de posibles tornados cerca de la ciudad. Además, manifiestan que este fenómeno en las próximas horas se podría experimentar en Luisiana y otros estados a lo largo del Golfo de México. Más de 20 muertos, incluyendo mujeres embarazadas y niños, fueron asesinados en recientes actos de violencia entre tribus de Papúa Nueva Guinea. De acuerdo a testigos, los asesinatos probablemente se debieron a un ataque previo en el que alrededor de 7 personas perdieron la vida. La líder ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, dio por muerto el proyecto de ley que contemplaba la extradición a todas las jurisdicciones con las que no existe un acuerdo bilateral, incluida China continental, tras varias semanas de disturbios y manifestaciones de la población. La funcionaria admitió que el trabajo del gobierno había sido un fracaso, pero tampoco aseguró que se había retirado por completo. Ariel Majano, Noticiero E. Y esto ha sido todo en los deportes. Gracias, Uli. Gracias a ustedes. Gracias, Uli, por la información. Y de esta manera finalizamos la emisión de Noticiero Hechos de este día miércoles. Pase buenas tardes. Hasta mañana.